Venga, pues tenemos con nosotros a Eladio, que ha sido el cuarto clasificado en este trial y además primer clasificado entre los vehículos de serie, con un vehículo nada menos que del año 42, un Jeep Willys de gasolina, con poquita potencia, pero con lo que hay que tener, vamos, ¿no? Sí, hombre, tiene pocos caballos, pero iba un burro fuerte de encima, entonces le hemos ayudado, hombre. Ibais, no uno, ibais dos, porque ha sido, creo, el único además que ha participado como copiloto y además cuyo papel ha sido fundamental para pasar ciertos obstáculos, ¿no? Hombre, lógicamente el copiloto es una persona que te ayuda mucho en los malos sitios, entonces como es un coche que pesa poco, el copiloto pues te ayuda cuando pide tracción, pues a ayudarte a que traccione el coche para que salga, si no hay veces que te quedas colgado. ¿Y lo tenéis el vehículo desde el año 42 o lo habéis hecho de poco? Bueno, en el año 42 no estaba en este mundo, entonces, lógicamente, pues no lo tenía entonces. Pero va, lo compré hace cosa de unos 10, 12 años, estaba tirado, lo restauré entero, y ahora pues fíjate qué paliza le estoy dando al hombre, para que descanse una paliza de vez en cuando. A ver, ¿es mecánica original o todo es...? Todo es original, menos las barras, todo lo demás del vehículo es original. Pues sí, enhorabuena y a ver si seguimos haciendo pruebas de estas por la reja y seguimos disfrutando de vuestras habilidades al volante. Venga, pues vale, a ver si nos vemos otra vez. Venga, muchas gracias. José Paz, este ha ganado... Ya. El slalom. Este es el más viejo. Y después... ¿Este es el más guapo? El viejo, este sin miedo, el viejo. Clasificación después en trial. Yo el... Ya. Ah. Pues tenemos con nosotros a la representación navarra en este trial en Jubera. Y bueno, entre ellos está el campeón del slalom, en la prueba de habilidad y velocidad que hemos visto, que es Pablo. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal habéis visto el desarrollo de la prueba? ¿Cómo que os ha parecido el montaje? ¿Vosotros estáis más habituados a ver este tipo de pruebas? Hombre, el montaje ha sido bastante majete y el circuito, pues hombre, trozos rápidos, trozos de habilidad, trozos donde podías dejarte algún parachoques que otro, pero bien, en resumen, bastante majo. Tú no has participado en el trial, pero el resto de tus compañeros sí que lo han hecho, ¿no? Entre ellos Ángel, que es el más veterano entre los concursantes, lo llaman el viejo. Sí, señor, el viejo. ¿Y llevas mucho tiempo dedicándote a esto o te has hecho viejo en otras cosas? Pues yo creo que de toda la vida, o cerca. ¿Cuántos años llevamos? ¿15? ¿18? Por ahí. Unos 15. 15 años. Bueno, eres el más veterano entre los concursantes, entre los participantes, si contamos el vehículo, está un vehículo del año 42. Sí, del 43, que se ha colado un año. Se ha quitado años, vamos. O se ha puesto. O sea, en este caso se ha puesto. Como la Lola Flores. Y el... Dime. Sigue. Dime. Dime tú, no, que los autos no tienen nada que ver los viejos ni los antiguos, sino la modalidad del auto. No, es la habilidad y sobre todo pues tampoco prima la potencia, sino quizás pues la motricidad y que el vehículo pise y tenga donde agarrar, ¿no? Exactamente, y que no pese para según qué sitios y que sea un jilguero como es esto. Claro. Un vehículo pues más o menos ligero y que sabe pisar. Sí, que puede, además puede. Con el poco motor que tiene sube mucho por los grupos que tiene tan cortos y son vehículos que andan muy bien, muy bien. Y a lo mejor también el motor que tira más desde abajo, ¿no? Esto también tiene mucho que ver en un coche de poca cilindrada, ¿eh? Pero mucho. Y como hemos dicho también, el copiloto que también se ha portado. también el copiloto, porque el auto que no pesa hay que contrapesarlo. Venga, pues gracias por estar aquí y que paséis un buen día. Gracias, igualmente. Sí. Gracias. ¡Ese viejo! ¡Bravo! El otro de la federación... ¿De qué? Estás ya, cuando venga. Pues tenemos ante nosotros ahora toda la representación riojana, o falta alguno, no sé si... No, están todos. Están los que han participado en el slalom y los que han participado en el trial. En slalom, el segundo clasificado... Estaba saliendo eso. Ay, qué putada. Ya, venga. Seriedad. Cuidadito con la boquita. Venga, pues tenemos ante nosotros a la representación riojana en esta prueba de Jubera. Dos participantes en slalom y otros dos en trial, y lo cierto es que lo han hecho, pero que muy bien. El primer riojano en la prueba de slalom ha sido nuestro amigo Andrés, y como lo has visto ha sido muy rápido, ¿no? Hombre, ha sido rápido, el problema que hemos tenido ha sido un par de penalizaciones y bueno, nos ha sumado bastante tiempo, lo que nos ha retrasado a la segunda posición. Pero el crono ha sido el tuyo. Sí.
pero todos sabemos los problemas que tiene el slalom, que son esos. Venga, pues enhorabuena, Andrés, y a preparar la siguiente. Y enseguida te queremos ver también en asfalto. Para San Vicente. Esperemos en San Vicente. Venga, gracias. Primero entre los riojanos ha sido Santi también. Y enhorabuena, Santi. La verdad es que la habéis, no sé, a lo mejor vuestra experiencia no era tanta como los navarros y aragoneses, pero les habéis dado, ¿eh? Son más viejos los navarros, digamos, en este tema. En estos otros somos más novatos. ¿O es que habéis hecho las zonas un poco pensando en vuestros vehículos? Vamos a ser un poco ahí semilla del diablo. No, las zonas me refiero a decirte que están hechas normales. Todos los coches tienen las mismas posibilidades. Lo que pasa que quizás un poquito las manos o también un poquito algunas veces de suerte. Las cintas, hemos pisado bastantes cintas. ¿Y qué pasa, que los comisarios no las han visto también o...? Sí, los comisarios ven todos, como que me han jodido, digamos, 14 puntos en una sin tener que haberlas penalizado. O sea, sí, es cierto. Ven todo. No solo las cintas, sino tocar con el vehículo en la pared también era penalizado, ¿no? Sí, también ha penalizado, pero efectivamente, bueno, yo en eso he pasado muy bien, las dos zonas, para adelante y para atrás, y digamos no he tocado nada, y otros pues han podido tocar. También tocar pared era puntuación, sí. Vale, pues muchas gracias, Ante, y pasamos a Luis Martínez, que ha sido el segundo clasificado con su Land Rover, y lo mismo, enhorabuena. Gracias, ya me duele no ser el primero, ¿eh? Y que el amigo Santi encima me haya tumbado. Yo sabía que les íbamos a dar leña a los navarros y a los maños y al Alavés, pero lo que no me esperaba yo esto, de verdad, me he quedado gratamente sorprendido, pero... Y satisfecho. Que no se vuelva a repetir, ¿eh? ¿Había algún Alavés por ahí entre los participantes que se quejaba un poquito de cómo estaban marcadas las zonas? Y decía que eso no era para vehículos un poco de serie, pero lo cierto es que incluso el primer vehículo de serie ha sido un coche pues con muchísimos años encima, ¿no? Sí, el Alavés ese es un gran experto, nos conocemos de mucho, ¿no? Y lleva razón, o sea, aquí los autos importa mucho qué mecánica llevan, sobre todo si llevan bloqueadores y que no rompan, porque has visto que han roto bastantes autos. Y el Alavés es un gran piloto, muy valiente, lo ha demostrado, pero está disminuido por su auto, ¿no? Y se quejaba un poco eso, pero bueno, ahí tenemos el Willy, que es menor auto que el suyo, anda, ¿cómo ha quedado? La verdad es que nos ha sorprendido a todos, él y su copiloto. Sí, ciertamente, a mí también, y me agrada, ¿eh? ¿El resto no habéis llevado copilotos? ¿No es obligatorio? ¿Es un...? No sé, ¿cómo va esto? Es optativo, ¿no? Entonces, cuando son triales muy, muy triales, muy lentitos, estilo catalán, pues el copiloto hace una buena función, pero eso ya se ha suplido con la mecánica. Ya hay bloqueadores, ya hay hasta contrapesos hidráulicos en Cataluña, ¿no? O sea, digamos que esto es un trial como se hacía antes, a huevo, hablando en plata, ¿no? Ahora ves un trial catalán y solo les falta montar un muñeco, que es un ordenador en el asiento, y desde fuera dirigirlo. O sea, que a ver si los catalanes van aprendiendo de lo que se hace por aquí un poquito. Ya, ellos ya lo supieron, pero ya ahora se van a otro campo ya. Venga, y tenemos al último por fin de los riojanos en la clasificación. Has participado en slalom, Miguel Ángel, ¿y cuál ha sido tu papel? El cuarto clasificado. ¿Has sido más lento o es que has pisado más cintas? Pues ha sido por penalizaciones también, porque claro, una penalización de 15 segundos en un recorrido de 1 minuto 15, pues es mucho tiempo de penalización, no se recupera. Es excesivo quizás, ¿no? Claro, ese ha sido nos clasificó bastante mejor. Pero claro, por rapidez más rápido, pero claro, si penalizamos, pues con 15 segundos imposible. Venga, ¿y cuál va a ser la siguiente de las pruebas de este tipo que se va a celebrar, si no en La Rioja, cuando menos en cercanías? ¿Sabes, Luis? Sí, en Aragón hay una, el Día del Pilar. El día del campeonato suyo, por supuesto, me parece que la segunda de su calendario, eso es lo más inmediato. ¿Y los alaveses no hacen también alguna en septiembre? Los alaveses no están tampoco como nosotros fuera del campeonato, están en el mismo tema que nosotros. Este invierno estudiaremos. Venga, pues enhorabuena a todos y gracias por vuestra presencia delante de las cámaras de Motor 44. Aguas no de naco, me dice chao. El que solo fuera.
5 invitados riojanos que se suman a la prueba de hoy, total de 18 coches que participan en este trial Jubera Valle de la Longevidad. En la subida de Torrecilla. El vaquero que viene a Estrella. Corrió ese hombre. Corrió, pero se salió. ¡Buah! ¡Qué estrés! ¡Pero cómo se va! 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 Thank you.
que no quiere. A ver, sí, se baja. Abajo. No tiene ganas. No sube. Sube. Arriba. A primo. ¿Ah? A falta caballo. Ahí no te va a dejar el pavo, Ahí tiene bordillo arriba. Sí, si te pones atrás, te deja. Entonces yo me quedo aquí luego. ¿Para qué? Sube muy fuerte.
Coche, joder. Yeah.
Aquí igual, aquí igual. Álvaro, defender ahora. Carlos, están a ti, pero contigo no hay forma de localizarte, ¿eh? Tú eres. Espera.
Thank you.
Uno. Sí, 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 s
el 14. Marcha atrás. Ahí va,
Oye. Ayer estuvo aquí con él. Sí. Sí. Espero que. Estuvo con él, pero que no. Me tengo que poner la antena a la caravana. ¿Qué? Si está por otro día, se me ha la y arrancó la antena de la televisión de la caravana.
trabajar. A ver si suben la cuestita esa, ¿eh? No, macho, te va a doblar. Ayer te libraste, pero hoy no. Hoy no he librado abajo. Y además sin cámara, todo mío. Que te diga el Tony el polvo, cabrón. Estamos ahí en la curva de los masocas. Y estáis en la curva al final de... Un saltillo, o sea, y... Se les ve venir... Al principio. Sí, es un salto doble, sí. Son dos. Pero nada, veías venir en cuanto pasaba. Vamos a ir. Ya. Cámara bien cogida esa toma. No me jodas. No, 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 no,
una falta. Ahora abajo, digo, verlos. ¿Qué?